ángeles de los ángeles. Así que decimos aquí que somos predestinados para ser como el Mesías, Jesús, sí, ese que se ha puesto de moda decir Hamashía. Los más cristianos dicen ahora Hamashía, ¿no? Copiándose de los mesiánicos, porque así lucimos más teólogo que nunca. Nada, hermano, usted puede decir el Mesías. Dios sabe que usted se refiere a su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. No tiene que copiarse ahora todo el mundo Hamashía. Qué cursi, amigo, qué cursi. Hamashía. El tema de adorar al Señor no es un tema fonético. No es un tema fonético. Es un tema que está en la mente, del alma. El Señor sabe que estamos hablando de Él. A ver si los chinos también, y los hermanos japoneses, y los hermanos africanos, los vamos a obligar a hablar el hebreo. Dios mío, no es un asunto fonético, por Dios. Somos predestinados a ser como el Mesías, Jesús, y cuidar la salvación. Nada de salvos, siempre salvos. No lo enseña la Biblia. Tergiversar lo enseñado en el libro de Apocalipsis sobre las vestiduras blancas y sobre el libro de la vida, diciendo que bueno, al final todos morimos con algún pecado, para darles después la razón a los reformadores calvinistas, que nadie, muy pocos saben lo que ellos enseñaron, es causa de condenación. Están edificando con madera en hojarasca y alguno está destruyendo. No, la palabra destruir en Primera de Corintios 3, cuando dice y el que destruyere el templo de Dios, Pablo usa la palabra templo para referirse a la persona, siempre lo hace así. Muchos están destruyendo el templo, las vidas, la fe de las personas con una doctrina errada. Serán condenados también por destructivos. Nosotros concluimos aquí diciendo que el libro del Apocalipsis termina con una soberana y severa advertencia, una seria amonestación y también bendición para los que lo lean, lo crean y respeten toda la doctrina en el contenido. No todo el libro es simbólico. Muchas partes son históricas y otras partes son literales. Pidan la iluminación del Espíritu Santo, que al final no se hace tan difícil saber lo que ese libro dice. No quites, hermano, no agregues. Léelo, créelo, practícalo tal cual te lo encuentras, tal cual fue escrito para todos. Su interpretación, por lo general, más de la mitad, no pertenece a una élite teológica, ni a estos modernos mesiánicos. Acércate al Señor, búscalo, ámale. Jesús, solo Jesús, en la Trinidad. Solo Jesús obró la redención, solito Él en su humanidad. Y Él es una de las personas de la Trinidad. Pero solo Jesús, que en tu iglesia se hable solo de Jesús. Si hablan de otras cosas, tú también te haces corresponsable de una iglesia mediocre o de una iglesia que el Señor rechaza, como varias de las que están en el libro de Apocalipsis. Amén. Bien, ahora hablaremos del libro de la vida, la predestinación, llamados y elegidos, pero especialmente del libro de la vida, que es nuestro tema aquí. Solo se puede borrar del libro de la vida lo que ha sido escrito, lo que se escribe, se puede borrar. Y en ese libro de la vida están registrados los nombres
de los que han sido elegidos y que previamente han sido llamados, respetando así la verdad bíblica de que no todos los llamados son elegidos. Porque esta expresión, esta frase llamados y elegidos, debe entenderse a la luz de la forma en que se usa en los evangelios, en la Biblia, a saber, muchos son los llamados y pocos los elegidos. No importa que esta frase sea una frase que pueda estar interpolada en un sitio o en otro o en otro, que la hayan tomado para interpolarla. Eso no niega la verdad que enseña. Tengan cuidado, no niega la verdad que enseña, porque esa verdad que enseña esa frase está corroborada de muchas formas en otras partes de la Biblia. Así pues, decimos y repetimos que el libro de la vida, esa frase que aparece desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, no puede ser considerada como un hebraísmo. Es absurdo considerarlo un hebraísmo. Pues bien, somos llamados para luego ser elegidos. Es decir, quienes respondan a esa llamada en obediencia, ese será elegido y predestinado, que ya lo ha sido desde antes de la fundación del mundo. No somos predestinados a ser salvos, sino, como dice Romanos 8, somos predestinados a ser, a transformarnos conforme a la imagen de Cristo, cosa que los cristianos hoy en día tenemos olvidado y despreciado, porque los que enseñan en los púlpitos y en las plataformas siempre nos dejan la impresión de que tenemos que ser salvos para escapar del infierno y portarnos bien. Sí, para escapar del infierno y portarnos bien. Cosa que, aunque es cierta, es solo el comienzo de la vida cristiana. Así pues, como lo dice el Antiguo Testamento, Yahvé elige al piadoso para sí. Elige al piadoso para sí. No quiere decir eso, que somos salvos por obras. No significa eso. Significa que Dios llama y la persona responde. Y si la persona responde, es una persona que vive en santa y piadosa manera de vivir. Es piadoso. Sí, sí, es un santurrón. Porque son los santurrones y los puritanos los que se salvan. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces, de allí la frase usada por Yahvé, por Dios, que dice que Él elige al piadoso para sí, lo elige de entre los llamados. No significa salvación por obra, significa crecer en santidad, en obediencia. Y el mismo Señor lo enseñó con muchas otras frases, con muchas otras figuras literarias, ¿sí? Como cuando dijo al que venciere, yo no tengo que vencer porque ya yo soy predestinado y justificado. No, has de vencer. Saben ustedes que la salvación en la Biblia se presenta en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Fui salvo en el pasado, lo estoy siendo en el presente, pero he de alcanzar la salvación en el futuro. Sí, sí, es que se utiliza también incluso esa frase, para que alcancéis, el que alcance, para que no dejen de alcanzar. Es así que tenemos que formular la doctrina y la teología, y no con nuestras boquitas y nuestras palabras y pareceres y opiniones, porque muchos se están perdiendo por eso. Es lo que enseña la fraseología bíblica. Salvo en el presente, pero es de ser salvo en el futuro, como quien tiene una herencia. La herencia es tuya en este momento. Somos herederos de alguna hacienda, finca o granja. Sí, pero todavía no la he heredado. Algún día la tendré que heredar. Será mía cuando la herede del todo, cuando llegue al final. Sí, todos somos llamados. Y si todos los llamados cooperan con el suministro de la gracia divina, crecerán y madurarán en santidad y conocimiento de la persona del Hijo de Dios. Sin embargo,
muchos de sus escogidos, después de recibir el perdón, la redención, la vida eterna, el Espíritu Santo, tal y como lo dice Hebreos 6, no están dispuestos a renunciar a todo. No, no están dispuestos a renunciar al mundo y obedecer y cooperar con la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando regrese el Señor, no estarán preparados. Al hecho de ser llamado y elegido, no lo consideraban como una garantía de salvación, tal y como hoy en día se enseña, ¿no? Sino que ellos velaban y cuidaban su salvación. Sí, sí. Aquellos hombres, ¿cómo te los nombro? Clemente, Ignacio de Antioquía, Bernabé, Ambrosio, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos velaban y cuidaban lo que el Señor les había dado en su gracia. Por ejemplo, para Clemente, padre de la iglesia, también era posible ser borrado del libro de la vida. Para él, sí, él lo dijo. Para él era posible ser elegido y dejar de serlo. ¿Y por qué le voy a creer más a los reformadores que a Clemente? ¿Por qué? ¿Quién estuvo con los apóstoles? Ignacio de Antioquía pensaba él que se puede corromper la doctrina. Sí, y por lo tanto, si se corrompe la doctrina, se corrompe la fe de Dios, decía él. Él lo decía. Y así se corrompe el maestro también. Él lo decía. No nosotros. Se corrompe el maestro y por lo tanto se termina perdiendo la salvación, se termina en condenación. Algo que también enseñó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, pues haciendo esto te salvarás. Ay, me salvaré de la guerra, me salvaré del hambre, me salvaré de la crisis. No, me salvaré de decir tonterías. No, te salvas de la condenación, de la condenación, como está dicho también en 1 de Corintios 3 y en la epístola de Bernabé se dice que si por ser llamado uno se confía y se echa a dormir en las propias debilidades, eso que nosotros decimos es que yo soy débil. Eso es condición humana, déjame robar un poquito. Sí, sí. Él, Bernabé, repito, decía que si nos dormimos en nuestras debilidades, pecados y fantasías, fantasías de almohada, y Satanás vuelve a tomar el control de la mente, el pensamiento y los hechos, la conducta, nos va alejando poco a poco del reino. Dice él que nos va empujando lejos del reino de Dios y su justicia, sin ni siquiera nosotros advertirlo ni percibirlo. Y así, al final, nos condenamos. Cuando Dios llama, se debe responder con seriedad, con responsabilidad, con fe y obediencia. Y es aquí donde todos tropiezan, porque ya intuyen que para obedecer hay que dejarlo todo, o casi todo, para crecer en santidad después. Sí. Saben, sienten, intuyen, piensan que tienen que obedecer a Jesús cuando digo, si tu ojo te es ocasión, sácalo. Si tu mano o tu pie, sácalo. Sí, eso fue dicho a creyentes y discípulos del Señor, que son los que están arriba, que son los que están en esa condición desde la que se puede caer. Están en el lugar de donde se puede uno caer. Porque los incrédulos, los ateos, los visitantes, los que reciben un tratadito, el amigo y vecino mentiroso de al lado, ese no tiene de dónde caer. Porque no es convertido, no está en Cristo, no está en la salvación. Se cae cuando se está en una condición elevada, cuando se tiene de dónde caer, es decir, de la gracia. No has cuidado, no, tu nombre es borrado. Así que saben que tienen que cortar, sí, cortar con vídeos, cortar con los Simpson, con las novelas, las fantasías amorosas, pensamientos vengativos,
asesinos. No, eso de fantasías amorosas no me lo invento, eso está en Malaquías 2. ¿Saben que después de que el Señor Yahvé denunció eso de los pensamientos en la mente, Él cerró el templo? Sí, sí, el santuario, Él lo cerró. Él lo dijo, yo voy a cerrarlo por esto. Vuestras mentes, lo que pensáis. Ay, ay, Dios no está metido en un rincón de la esquina para ver lo que yo hago en la cocina. Él no se ocupa de eso, sí. Porque esa es la victoria que tenemos que ganar. Léelo. Nosotros tenemos un mensaje sobre Malaquías 2. Nada más. Es mucho lo que hay allí. Es bastante fuerte. Él cerró el templo del Señor. Dijo, bueno, esto se acabó porque no se puede. Sí, hay que cortar con eso. Con los pensamientos vengativos, asesinos. Estamos rodeados de caínitas en el templo. Quienes estamos en la crema y la pomada, dentro lo vemos. Saben que tienen que dejar ciertas visitas y asociaciones. Votar o tirar todas las revistas que tienen o están llenas de provocaciones y violencia. Dejar la bolsa de valores. Sí, sí, amigo. No. Eso de la bolsa de valores son de esas cosas que uno dice, bueno, eso es legítimo. No. Será legítimo, pero no es santo. No es santo. Y estás llamado a ser santo. Tienes que dejar al mago. Harry Potter, te gusta la magia, claro, claro. ¿Qué tanto aman los creyentes? Harry Potter. Tienen que cortar con las fiestas, celebraciones y las opíparas comidas. Opíparas, sí. Dejar la ropa ajustadita, insinuante, provocadora, que es la llamada del sexo. En el propio templo, por los pasillos, a veces brindando, dando la Santa Cena o recogiendo los diezmos, amigo, bajo el beneplácito de cuanto pastor, obispo, cura o sacerdote anda por allí, sí, sí. Y luego ellos mismos se lamentan, sí, del adulterio en el que ya llevan instalado alguno de ellos, sí, sí. Y es que saben que, como las mujeres se marchen de la iglesia porque tienen que ir en faldas largas a ver quién diezma. Son listos, ¿eh? Son listos. En el Nuevo Testamento la elección se realiza en aquellos que hacen la voluntad del Padre y llevan fruto. Bueno, otra frase más usada por el Señor. Llevan fruto. No, no, eso está escrito. Evangelio de Juan 15. El que en mí no lleve fruto es cortado y echado en las tinieblas de afuera. Esa frase, el que en mí, ¿qué significa? El que en mí no lleve fruto. Estos no pasan al milenio. El incrédulo, el visitante, el amigo del tratadito, el mentiroso amigo de la esquina, el compañero de trabajo o el ateo, no están en Cristo. La expresión en Cristo, como se usa en la Biblia, es una expresión, una frase con un profundo significado teológico. Resumiéndolo.